marching. Never. Buenas tardes, Marisol Rivera. Es así me gusta escuchar esta energía. So, por parte de todo el movimiento laboral, de todos los sindicatos en Orange County, estamos ahora aquí con la frente en alto. Estamos de pie. Hace 3 semanas pensaba el Congreso que la reforma migratoria estaba muerta, ¿verdad? Hay que meterle una bulla a ellos. Nosotros queremos decirle al gobierno que este no es un momento para que estén jugando como unos niños regañados. Que se pongan a trabajar. Los hemos elegido para que trabajen, para que representen nuestra comunidad, no para que hagan unos berrinches, ¿verdad? También una reforma migratoria va a ayudar mucho a ayudar a esta economía a levantarla. Una reforma migratoria va a ayudar, si pasara este año, ayudaría a generar 3,000 trabajos el año que viene acá en el condado de Orange. Para el 2016 tendríamos 20,000 trabajos solo en Orange County. El día de ahora le estamos mandando un mensaje bien fuerte al congresista John Campbell. Sabemos que él puede decir sí, yo voy a apoyar una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía. También que estén separando a las familias, ellos piensan que nos están haciendo un daño. Lo único que ellos están haciendo también, están generando que la economía de este país se venga más para abajo, porque muchos niños están yendo a casas de hogares, y el gobierno, y nosotros tenemos que estar pagando también para ahí. So, ellos mismos están creando esta crisis. Por más de 25 años hemos esperado una reforma migratoria. El momento es ahora y no lo vamos a dejar ir. It becomes for the immigrants and the whole nation, especially the women, the children. The wave has left over 5 million undocumented women in the shadows, vulnerable to abuse and exploitation of their children, under their constant fear of separation from their parents. The current law separates hundreds of U.S. citizens' children from their immigrant parents every day. Comprehensive immigration reform will allow families to remain together, live without constant fear, and continue contributing to our economy and our communities. The need for quick action is now. The Department of Homeland Security removed over 200,000 parents of U.S. citizen children. There are currently more than 5,000 children in the U.S. cities, and the U.S. children's welfare system become a parent has been detained or deported. The vast majority of these children have loving parents who are capable of caring for their children. Every day the House delays a vote on reform with a path to citizenship. 1,000 people are reported, including mothers and fathers of American citizen children.
our children. Today we come together to demand support of those who are suffering with friendly allies to lift up the voices of immigrants and ensure that immigration reform includes equal rights and opportunity for all. Our American children, men, women of any ethnicity who are in the are land gonna of the boundaries for the march. Mr. Campbell, that will start after the, all these what do we want?